Con vuestra lucencia, soberano Señor sacramentado. Jesús, gracias por todas las alegrías, las virtudes, las ayudas, los dones de tu Espíritu que estás derramando en nuestras vidas. Ayúdanos a vivirlos y a llevarlos a los demás. El Santo Padre acaba de aterrizar en Luxemburgo. Vamos a acompañarle. Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu Hijo Francisco, a quien constituiste pastor de tu Iglesia, y sosténlo con tu amor, para que con su palabra y su ejemplo conduzca al pueblo que le has confiado y llegue juntamente con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Junto con nuestras acciones de gracias, inmediatamente pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros errores, para que nos conviertas y nos sanes. Dulce Jesús mío, le decía un alma reparadora, dame una mirada pura para contemplar con amor tu rostro dolorido y un corazón misericordioso que del tuyo sea abrigo. Concédeme, divino mío, paciencia para soportar las aflicciones de la vida y sabiduría para ofrecértelas con hidalguía. Dame también compasión para recordar tu pasión y así darte en ella gloria y todo honor. Bríndame templanza en las pruebas diarias y calma en las noches oscuras del alma. Esperanza de poder algún día abrazarte, pero sobre todo, dame todo aquello que los demás rechazan para así con ello secar las lágrimas de tu semblante, reparar tu corazón herido, haciendo del mío velo, enjugando tu pesar, querido amigo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José, que está siempre escondido, ayúdanos a ser fuertes y a evitar eso que le hace tanto dolor al corazón de Jesús.
el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Os doy la bendición. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.